tengo un perro, pastor belga, aproximadamente 9 meses, y lo que quiero es ver su cualidad de perseguir una presa. Y mediante este ejercicio, este es lo que estoy haciendo exactamente, ¿sí? Un perro que no sigue esta pelotita no me va a poder servir para el trabajo que yo deseo hacer con este perro, ¿sí? Sí le voy a dar oportunidad de que la coja, porque eso es parte, ¿sí?, de lo que yo quiero ver en este perro. Este tipo de entrenamiento me va a servir, o prueba más bien, me va a servir para entrenarlo en obediencia, para entrenarlo en protección, para entrenarlo en detección de algún estupefaciente, de armas, ¿sí?, inclusive para algún tipo de enfermedad que puedan tener las personas, ¿sí? Van a poder identificar eso, van a poder localizar personas, ¿sí?, mediante esta pequeña prueba, pequeña gran prueba, ¿sí? Con esto lo vamos a hacer que él realice trabajos por esta pelotita. No drogamos al perro, como en algunas veces se dice, ¿sí? Tal vez su droga es únicamente estar con esta pelota. Lo que sí es un entrenamiento diario, de 10-15 minutos diarios, y si puedo hacerlo 3 veces al día, es mejor, ¿sí?, que querer ocupar 45 minutos diariamente. De 10 a 15 minutos es el tiempo suficiente para poder entrenar un perro de este tipo, ¿sí? Y ya les digo, o sea, teniendo esta virtud del perro, ¿sí?, si le quieren llamar así, de que persiga las cosas, de que las sujete, podemos cambiar su trabajo por esa pelotita. Si el perro tiene posesión por algo que no conoce, como es la pelota, con este tipo de trabajo que estoy haciendo, estoy incrementando. Sí, lo que yo quiero es incrementarlo. Esto es de él. Esa pelota es de él. Sí es de él. Ahorita tal vez tengo algún problema de que me la dé, pero posteriormente se va a dar cuenta que no va a haber juego, ¿sí? No va a haber posesión de la pelota si no me la entrega. Y si no me la entrega, no puede desarrollar eso que él tiene. Top Show. Este perrito hace 15 días no se dejaba manipular, no se dejaba tocar, ¿sí? No podía yo lograr el sentado, no podía yo lograr tocarle las manos y poder hacer el echado, volverlo a parar para el sentado, meterle la mano aquí en el vientre para hacer el parado. Los perros no aprenden porque escuchen un idioma: inglés, francés, alemán, español, chino, japonés, ¿sí? Si este perro y nosotros fuéramos rusos y le habláramos en ruso, no por ese hecho el perro va a hacer lo que nosotros queremos, que se siente, que se eche, que se pare. Lo que él entiende es el lenguaje corporal, ¿sí? Ese es su idioma. Desafortunadamente, mucha de la gente cree y me pide, yo quiero que entrenes a mi perro en alemán, yo quiero que entrenes a mi perro en francés. Lo que sí les digo posteriormente a mis clientes es de que el perro tiene una gran capacidad para relacionar el sonido de la orden con el lenguaje corporal que yo he estado haciendo con él. Y entonces el perrito va a poder ejecutar el ejercicio que yo le estoy pidiendo mediante la relación
del lenguaje corporal con el sonido de la orden. Ahorita no tiene ninguna noción este perro sobre el sonido de la orden. Tiene más el lenguaje corporal. ¿Sí? Yo lo puedo tactar para sentarlo. Ya les dije, al principio este perro no se dejaba tocar para nada. Y todo esto es positivamente, no lo estoy obligando al perro, ¿sí? El levantarlo, no utilizo ninguna fuente de dolor, ¿sí? No le estoy proporcionando castigos, ¿sí? Más, y cuando él lo hace, está recibiendo un premio. Esto es lo que comúnmente hoy en día están llamando entrenar al perro en positivo. Uh-huh. Él hace las cosas y recibe un premio. Posteriormente lo que voy a tener que hacer es decirle la orden y después el lenguaje corporal. Por evitar el que yo lo tacte o yo lo presione para que haga algún movimiento, el perro se va a anticipar, ¿sí? Y únicamente el sonido de la orden es el que va a hacer que el perro haga el ejercicio que yo quiero que haga, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura su entrenamiento? 10 minutos, ¿sí? 10 minutos es más que suficiente. Podemos hacerlo 2 o 3 veces durante el día. 10 minutos más, 10 minutos más, ¿sí? Si es que tenemos ese tiempo, pero únicamente 10 minutos diarios nos va a dar buenos resultados. Ustedes están viendo ahorita 10 minutos diarios desde hace 15 días. Top Show. ¿Qué tal, amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Resbel Reza. Bienvenidos a Top Show. Top Show. Oigan, ¿qué les pareció esta cápsula? Me refiero a la entrada. Ahora iniciamos diferente. Tenemos un invitadazo el día de hoy. Ustedes ya lo vieron, obviamente, porque quise dejar esta entrada con mi buen amigo, el señor Ángel Olvera, que hoy está con nosotros aquí en Top Show. Ya había estado anteriormente con nosotros, pero hoy me lo encontré, casualmente me lo encontré aquí por donde yo vivo, y dije, a ver, don Ángel, véngase para acá, vamos a aprovechar, platíquenos qué está haciendo, qué ha hecho, qué sigue haciendo, porque es uno de los más grandes y reconocidos entrenadores caninos aquí en el estado de Puebla. Así es que quédense conmigo, porque esta plática yo sé que va a estar muy interesante. ¿Qué les parece de que antes que presente a don Ángel Olvera, vamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas, todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Mi estimado don Ángel, ¿cómo está, hombre? Un gustazo volverlo a ver después de la pandemia. Ya habíamos estado con nosotros 2 años de pandemia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Y trabajando aún durante la pandemia, aunque no exponiéndome con el público, pero sí en mi escuela, ahí estuve trabajando algunos perros. Es incansable usted, don Ángel. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 65 años y me hacen incansable esos señores. Los perros. Sí. Se ve que ama, que disfruta de lo que hace y que es una pasión enorme la que despiertan los perros en nosotros los seres humanos. Pero obviamente hay gente con un don. Siempre lo he dicho así, porque los dones son regalos de Dios, pero nos los reparte diferentemente, ¿no? Sí. Yo, por más que ame a mis perros, yo creo que zapatero a tu zapato, no podría yo ser un adiestrador o un entrenador. Y admiro de verdad a esa gente que tiene esa paciencia, ese don, que sabe y puede conectar con un perro, porque no todos lo podemos hacer. ¿Está usted de acuerdo?
Estoy de acuerdo en parte, pero si yo soy dueño, aunque yo no sea entrenador, debo de conocer el tipo de perro que yo tengo en casa. Y el perro es perro. Tiene todas las cualidades de un perro, un French Poodle, un Schnauzer miniatura, un Chow Chow, un pastor belga, un pastor alemán, un Doberman, un Schnauzer gigante, lo que ustedes quieran, eso es un perro. Y tienen cualidades, lógicamente algunas más que otros. Más que otros, sí, pero siguen siendo perros, o sea, se catalogan como perros, ¿sí? Y no dejan de tener curiosidad, no dejan de tener temple, no dejan de tener temperamento, no dejan de ser sociables, en fin, son perros y como tal debemos de tratarlos como perros. Claro, está usted diciendo algo muy interesante y que me gustaría aprovechar ahorita que dice, los perros son perros y como tales hay que tratarlos o trabajar con ellos. Porque se ha visto mucho, hemos estado viendo ahora en esta plataforma que está muy de moda, que es el TikTok, donde han salido videos de gente que está con sus perros y que de repente son atacados por ellos mismos. Y no sé, me imagino que estamos cometiendo no uno, sino varios errores. Y si estoy mal yo, hágamelo usted saber, don Ángel. Me imagino que es, primero que nada, la forma de tratar a nuestros perros. Hay que saber cómo, ¿no? Sí. Y algo que usted bien dijo, que los perros deben de seguir siendo perros. Los perros son perros. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, que estamos viendo muy comúnmente ya estas reacciones que muchas veces no esperamos de los perros? Así es. Y que se están dando? ¿A qué me refiero? A que de repente nos llegan a atacar. Bueno, en el camino me he llegado a topar con que el humano quiere antropomorfizar al perro. Quiere tratarlo como un humano, quiere ver que tiene acciones de humano, y eso no es posible. El perro es perro. Podemos muchas veces modificar el carácter del perro, pero no la esencia del perro. Claro. ¿Sí? Y podemos hacer que haga cierto tipo de ejercicios que nos beneficie a nosotros, pero siempre y cuando hagamos uso de la forma adecuada en que le pidamos al perro que haga esas cosas que nosotros queremos. Claro. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, se sataniza mucho el uso de un collar de ahorque, que le llaman collar de entrenamiento, también el collar de picos, y no se diga el utilizar un collar eléctrico o electrónico. ¿Sí? Eso, si alguna persona ve que alguien utiliza este tipo de accesorios, de instrumentos, pues dice que no es un humano, ¿no? En ese caso yo les digo, bueno, ok, yo sufro del corazón y hablando específicamente del collar eléctrico, que es el más satanizado, ¿sí? Sufro del corazón, no lo sufro yo en persona, pero es un ejemplo, y me da un ataque en plena calle pública. Entonces van a tener que mandar traer a una ambulancia, en la ambulancia va a venir un doctor, ¿sí? Y me va primeramente a dar los primeros auxilios y ve que no respondo. Entonces lo segundo va a poderme inyectar algún medicamento, tampoco respondo. Y finalmente, como ellos traen también un aparato que da choques eléctricos al corazón, él sabe qué voltaje, qué amperaje utilizar para tratar de revivirnos, reanimarnos. ¿Sí? Y lo va a aplicar. Entonces, ¿qué le digo yo porque es electricidad? ¿Que no me lo ponga? No. Lo que pasa es que tengo que dejarlo que lo haga porque él tiene conocimiento de ese instrumento, ¿sí? Y muchas veces la gente que ve utilizar este instrumento en los perros, pues se espanta mucho, lógico, ¿sí? Pero debemos de tener en cuenta que esa persona está capacitada para utilizarlo. Y no se trata de martirizar al perro,
Sí, definitivamente no lo usan para martirizar al perro, pero sí para lograr algo que nosotros queremos de él. Claro, que es su adiestramiento. Don Ángel nos dijo cuántos años de edad tenía y es admirable, la verdad, pero no nos ha dicho cuántos años tiene entrenando, dedicándose al entrenamiento de los perros. Bueno, tengo 65 años de edad. El amor por mis perros fue prácticamente naciendo. Tengo una foto de mi madre que guarda, donde yo estoy en medio y con dos perros al lado. Sí, tendría escasamente un año. Después, bueno, pues fue pasando la vida, tuve otros perros. Tuve un gran danés, un Doberman, y así, y trataba yo de enseñarles lo que se podía en ese tiempo. No había Google, como hoy en día, ¿sí? Prácticamente entrenar un perro era, oye, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo le hago acá? ¿Cómo le hago allá? Y ir a visitar a los que sabían un poco más que yo en ese momento, y pues pedirles instrucciones de cómo lo hacía. Después, bueno, pues fui por otro camino, lo dejé, hasta que finalmente llegué a Volkswagen, y ahí en Volkswagen me hicieron favor de regalarme un perro, y entonces me comprometí a entrenarlo, y de ahí para acá, ¿no? Pero pues eso claro. Ya es cuando tenía yo 25 años, ya me dediqué en una forma más formal a entrenar perros. Claro. Cuando estaba usted entrenando ahí, o en entrenamiento con el Malinois, nos decía que todos los perros tienen diferentes aptitudes, ¿no? Que pueden ir desarrollando. Sí. Me imagino que al paso de los años y el cúmulo de experiencia que ya tiene, usted debe tener definidas ya muchas de las razas con las que ha trabajado. ¿Cuál es la mejor raza? Me refiero para la gente que le encantan los perros de trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que le gustan. Cuando recién inició el canal de Top Show, hacíamos cápsulas de entrenamiento y a la gente le gustaba y le encantaba y me pedían, oye, que ahora entrenen acá, oye, que guardia y protección, sobre todo las de guardia y protección, le encanta a la gente. Para usted y para que le diga a la gente, en base a su experiencia, ¿qué raza es la más recomendada, la más fácil para poder lograr un trabajo de guardia y de adiestramiento, de protección? Para esa gente que dice, a mí me encanta este tipo de disciplinas, para mi perro quiero un perro, ¿qué raza le puede recomendar? Ok, las razas. Podemos hablar de razas, ¿sí? Hay unas razas más ad hoc para el trabajo de la guardia y protección, más sin en cambio, también individuos. Okay. Individuos, ¿sí? Lo que se utiliza ahorita para la guardia y protección, pues es el Malinois, ¿sí? El Rottweiler se puede usar y simple y sencillamente se puede enseñar a que ladre, a que amedrente, a que impacte, sin necesidad de morder. La mordida de un Rottweiler comparada con la de un pastor belga Malinois, pues su presión de mordida es bastante considerable. El pastor belga Malinois, si me llega a morder en vivo, probablemente me dañe muscularmente, ¿sí? Piel y músculo. Pero un Rottweiler me puede llegar a fracturar. Y si hablamos de otro tipo de perros, un dogo argentino, un dogo de Burdeos, ¿sí? Este tipo de perros, además de fracturarme, pues me va a quebrar el hueso y me va a hacer una fractura expuesta. Uh-huh. Y eso es demasiado peligroso. Claro. ¿Sí? Okay. Entonces hay que ir viendo. Y a lo mejor, pues únicamente lo que yo necesito es que si voy por ahí y si alguien se me atraviesa y me quiere hacer algo, pues únicamente con el ladrido, esa persona pues se detenga y diga, no, pues mejor, ¿sabes qué? Aquí no, prefiero no picarle y ver qué es lo que me pasa, ¿no? Entonces, ¿usted recomendaría más que un Malinois para esta gente que quiere iniciar en esto del adiestramiento, aprender a hacerlo o que a su perro le enseñen? Uh-huh. ¿Es más fácil con un Malinois? Sí, okay. Sí, definitivamente sí, es más fácil.
Pero sí, siempre, al igual que en todas las razas, hay que saberlo hacer y asesorarse, sobre todo, de personas profesionales, ¿no? Claro. Eso es definitivo. Porque hoy en día también nos encontramos a personas que con un perro ya pretenden dar un servicio profesional a otras gentes y esto no es posible. Claro. Ahora, le preguntaba yo cuando estábamos viendo el video ahí con el perro que estaba usted trabajando con él, le decía yo que necesitan tener ese temperamento y usted me dice, qué bueno que dices temperamento. Sí. A ver, explíquenos, porque son dos cosas diferentes. Sí. Para la gente que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre un perro con temperamento y un perro con carácter o viceversa, o cuál es la diferencia entre el temperamento y carácter? El temperamento es una parte del carácter y hay una definición, es de temperamento y hay una definición de lo que es carácter. El carácter es en sí todo. Al carácter lo compone el temperamento, el temple, la docilidad, la sociabilidad, la curiosidad, la agresión, ¿sí? Este tipo de elementos componen el carácter del perro. Okay. Y muchas veces cuando es que tiene buen temperamento, bueno, nada más tiene una parte de lo que es realmente un perro. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que es realmente un perro es todo, el carácter. Una situación, a lo mejor yo logro subir a mi perro en una barda, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con ese perro en esa barda? Muy probablemente se haga chiquito y no quiera moverse. Okay. ¿Sí? Entonces, pero habrá otro perro que lo suba a la barda y empieza a caminar por toda la barda y empieza a ladrarle a la gente de un lado, de otro, ¿sí? Y a lo mejor hasta se avienta. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, eso es ya forma más en sí el carácter que tiene el perro, ¿no? Claro. O sea, no lo detiene nada por lo que él quiere lograr. Y eso es lo que se busca al estudiar un perro. Hay algunas pruebas que se hacen, algunas ya son medio obsoletas, pero que siguen funcionando, ¿sí? Sobre todo para los de mi edad, ¿sí? Las pruebas de Campbell's, ¿sí? Que todavía hoy en día el ejército mexicano las utiliza. Uh-huh. Hay otras pruebas que se llaman de Pfaffenberger, y se hacen esas pruebas antes de que aparezca el humano en el medio de los perros. Okay. Sí, más o menos empieza a aparecer el humano después de la 10.ª, 12.ª semana. Y antes de eso únicamente es mamá. Y en mi caso yo todavía dejo un poco más de tiempo con mamá y papá. Porque todavía los instruye, ¿sí? Les da sus clasecitas, pues. ¿Sí? Claro. Y los ayuda a identificarse como perros. Ahorita voy a hacer un paréntesis. Muchas veces la persona que nos vende, nos otorga, nos regala un perro, ¿sí? Está urgido de deshacerse de 10, 12 cachorritos. ¿Sí? 10, 12 cachorritos es muy problemático, muy problemático. Entonces lo que quiere es deshacerse de ellos, no los da, pero no le permite al perro desarrollarse como perro y puede llegar a tener más adelante problemas de identificación. No sabe qué es un perro y muchas veces por eso agrede a otro perro, ¿sí? Primera, por curiosidad, por saber qué es y poderse ayudar a saber, pues yo también soy perro. Porque no sabe cómo acercarse a un perro. Exactamente. Y durante esa etapa, que es la impronta, se llama impronta, ¿sí?, recibe esa información. Uh-huh. O sea, lo que nos quiere decir es que la importancia del dejar a los cachorros el tiempo suficiente con las madres. Eso madres. Es. En mi caso, yo inclusive le agrego el padre. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. Sí, okay. Sí, el padre también da información. Da información. Ah, y muchas veces no los dejamos a los padres. Normalmente dejamos siempre a la madre con los cachorros, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Ese es un pequeño, gran error que cometemos. Y sobre todo la gente nueva que cruza su perro por accidente o porque quiso tener hijitos de su perro, pero después ve la problemática
y dice, ya no quiero saber nada de esto, regálalo, préstalo, dile que te den 50 pesos por él, en fin, bla, bla, bla. Las vacunas, ¿sí? Hay gente que no sabe que bueno, durante el amamante de los cachorritos, pues está el calostro y le está dando algunas defensas a sus cachorros, claro. Pero que estas defensas también tienen una curva, ¿sí? Donde se va progresando y hay un momento en que cae esas defensas y es el momento donde interviene el veterinario y dice, aquí hay que vacunar la primera vacuna de lamentada pupi, claro. Para aumentar las defensas y no tengamos problemas, ¿no? Claro. Y hay muchos que se les mueren pues 15, 20 días después porque no vacunar. Claro, así es. Mi estimado don Ángel, pues es súper amplio este tema del adiestramiento de los perros. No le quiero quitar más el tiempo porque vemos que está trabajando. Díganos, por favor, dónde lo puede localizar la gente aquí en Puebla en caso de que necesite pues adiestrar a sus perros. Cuéntenos qué es lo que hace usted con los perros, qué tipo de adiestramiento se está ofreciendo para que la gente sepa y bueno, los que estén obviamente aquí en Puebla, porque usted también vive aquí en Puebla, sí. Pueda contactarlo. Bueno, mi teléfono donde me pueden contactar es el 22 23 97 18 45 y el trabajo que les puedo ofrecer es el que se denomina como el trabajo de obediencia básica, avanzada. ¿Quieren ustedes competir con sus perros en las diferentes categorías que nos prueba la Federación Canófila Mexicana? Los puedo asesorar. O si ustedes tienen problemas de conducta con sus perros, también les puedo asesorar. ¿Quieren un perro de protección para su casa, para su familia, para su industria? Estamos presentes, ¿sí? Y también si quieren ustedes competir en las diferentes disciplinas que hay para perros de protección, como es el hoy se llama IGP, antes era IPO, antes era Schutzhund, y en lo más novedoso para nosotros y que sigue perdurando, el RIN francés. Okay. ¿Sí? Perfecto, don Ángel, pues me dio muchísimo gusto encontrármelo, que aceptara mostrarnos un poquito el trabajo que está haciendo ahora con este perro belga Malinois que trae aquí en entrenamiento, que nos decía que tiene muy poco tiempo y que está iniciando su entrenamiento. Entonces, bueno, pues le agradezco mucho, don Ángel, nuevamente su tiempo. Aquí han estado pasando su contacto para la gente que quiera contactarlo directamente, tenga la oportunidad de platicar y bueno, pues ver de qué forma pueden trabajar. Muchísimas gracias, don Ángel. Ok, hasta luego. El nombre del perrito, Beast. Okay. Traducido al español, bestia. Es una bestia. Es una bestia. Muy bien, pues yo soy Raúl Resver Reza, mi estimado amigo, el señor Ángel Olvera, de lo mejor en entrenamiento aquí en Puebla. Y no lo digo yo, lo dice todo el medio canófilo que lo conoce de muchos años ya atrás aquí en Puebla. Esto es Top Show y ustedes, amigos, ya lo saben, si tienen perro en casa, pues wow, nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, don Ángel. Pro Natural Barf y Amstaff de Resbel presentaron.